Bueno, entonces así, Camila, conseguimos un helicóptero que me suba y yo voy filmando todo desde arriba con la cámara en la mano. ¿Qué te parece? Ajá, o sea que vos decís que como no tenemos un dron para filmar arriba del techo de las casas como vos querés, vamos a conseguir un helicóptero. Claro, un helicóptero, conseguimos un helicóptero y un equipo de seguridad que me ate, porque ante todo la seguridad, Camila. Ajá, muy bien. ¿Y de dónde sacamos? ¿Vos conocés a alguien que tenga un helicóptero? ¿Conocés? No. Pero podemos ver un video en internet y ver cómo se hace uno. ¿Y no es más fácil buscar cómo se hace un dron, Alfredo? Ah, buen punto, tenés razón, Camila. Sí. Y bueno, ¿entonces? ¿Entonces? ¿O qué? O no filmar los techos de las casas. Te costó, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Explotó una librería! ¿Qué es todo esto? ¡Un zapato! ¿Qué hace acá? ¡Ay! ¡Piki! ¿Qué haces acá, Piki? ¡Te prometo que me baño mañana! ¡Piki, despertate! ¿Qué es todo esto? ¡Ay, por qué me despierta! ¿Qué hace todo esto acá? ¡Ay! Lo que pasa es que ayer no me podía dormir y entonces me puse a ordenar todo mi ropero. O sea, Piki, ¿que todos estos materiales están adentro de tu ropero? Sí. ¿Y qué querías hacer con todo esto? ¿Y dónde está tu ropa? No sé, mi ropa está en el revistero, obvio. No sé, quería hacer algo porque capaz que alguna de todas estas cosas me sirven para armar algo para el programa. Sí, para el programa que está por empezar en 10 segundos, Piki. ¿Cómo en 10 segundos? En 10 segundos. ¡Ayúdenme a ordenar! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Bienvenidos y bienvenidas a Piki Visión. En el día de hoy o la noche, depende del momento en el que estén mirando este programa. Y de dónde estén. ¿Cómo de dónde estén, Alfredo? Claro, porque si lo están viendo desde China, allá es de noche y acá es de día y viceversa. Ah, ¿y si están en Santa Rosa de Calchines? Ah, bueno, si están en Santa Rosa de Calchines hay que ver los meridianos porque según dónde... ¿Pueden dejar de interrumpir? Ay, sí, voy a seguir con mi programa. Después te explico. Dale. Sí. En el día de hoy, en este maravilloso programa de Piki Visión, vamos a hablar de una técnica genialísima que me encanta, con la cual puedes hacer cosas maravillosas. Con esa técnica, que se llama collage, puedes agarrar todos los diarios, papeles o cosas en desuso que hay en tu casa. Ojo, tenés que prestar mucha atención y pedir permiso, porque te puede pasar como cuando agarré la carpeta esa importante que tenía unos papeles que creo que eran de la abuela y después mamá se reenojó y tuvo que llamar al señor ese, ¿cómo se llamaba? El escribano. Ah, sí, el escribano. Bueno, no importa. En el día de hoy vamos a ver un informe sobre esta técnica maravillosa para aprender todo acerca del collage. Recordá que todos los materiales son útiles para hacer un collage. Busca en tu casa, todo sirve. Papeles, diarios, revistas, tijeras o nuestras propias manos. Recordá que siempre, si usas tijeras, tenés que tener a alguien que te ayude y que no sean muy filosas. Puedes usar plasticola o si no tenés, no te preocupes. Con harina y agua haces un engrudo, que es un pegamento casero re fácil de hacer. Solo tenés que mezclar un poquito de harina con agua fría y revolver hasta que se forme una pasta. También puedes usar telas, tierra, pasto, arena, arroz, yerba, brillantina, plasticola de colores. En un collage se pueden usar todos los elementos que vos quieras. Necesitamos también un lugar donde pegar nuestro collage. Podemos usar cartones, papeles grandes, cartulinas, hojas de diario abiertas, lo que vos quieras. Ahora podés elegir imágenes de revistas,
papeles de colores, cortarlos y empezar a pegar. Acordate que lo podés cortar con las manos y no tiene que quedar perfecto. Por último, dejá secar tu collage un rato, colgalo en un lugar de la casa o tu patio para que todos y todas puedan ver tu obra terminada. Recordá lavarte las manos con mucha agua y mucho jabón. A mí lo que me encanta del collage es como que no hay reglas, ¿viste? ¿Cómo que no hay reglas? Y claro, vos podés hacer un collage, qué sé yo, en un cartón, en una hoja de papel, en un papel de diarios, en cualquier lado, hasta en la espalda de tu hermana. Piki, ¿cómo era eso que hacían? ¿Cómo se llamaba esa cosa pegajosa que hacían? ¿Moco? No, esa cosa pegajosa que sirve para pegar. ¡Ah, el engrudo! Sí, escucha, estoy pensando qué tal si le engrudamos todo el celular a Camila y se lo pegamos en el techo para ver si lo suelta un ratito y nos ayuda a ordenar. ¡Buenísima idea! ¿Sabés qué? Vamos a necesitar agua, así que vos anda a buscar al agua. Ok. Y yo me voy a quedar mirando, ¿sabías qué? A ver si aprendo algo más. Muy bien, esta es una misión para el doctor Alfredo, que no me vea Camila. Hola, mi nombre es Flavia Di Pompo y soy docente del Jardín La Cigarra, número 238 de la ciudad de Rosario. ¿Sabías que Antonio Berni nació en mi ciudad y fue un gran artista argentino? Él dedicó su vida al arte como pintor, grabador y muralista. Creó los personajes de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Se dedicó a investigar y utilizar la técnica del collage en muchas de sus obras. ¿Saben lo que es un collage? Un collage consiste en crear algo nuevo, reutilizando los materiales de nuestro alrededor. ¿Qué les parece si buscamos algunos de esos materiales en casa y creamos nuestras propias obras? Podemos utilizar trozos de diarios, hilos, lanas, retacitos de tela, tapitas, escarbadientes, fósforos y luego agregar detalles con pinturitas, témperas o fibrones. ¿Nos ponemos manos a la obra? Seguro les va a quedar genial. Los mejores cocineros de la provincia te muestran sus recetas más originales, elaboradas con ingredientes de producción y comercialización local. Cocinando Ideas, de lunes a viernes a las 12, por 5RTV. Acordate que podés ver Aventurados de lunes a viernes a las 11 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Nos acompañan un montón de personajes como por ejemplo el Dr. X y María Hipotenusa, el profesor Juan Carlos Pentatónico y... ¿quién más? La abuela cubana con su ayudante Fermín y amigos y amigas que vinieron a visitarnos. Así que los y las esperamos por acá, el canal de la provincia, para ver... ¡Aventurados! Aventurados, de lunes a viernes a las 11:30 y 18:30 en el canal de la provincia. En esta cuarentena la competencia se posterga, pero los deportistas santafesinos no descansan. Ellos comparten el día a día y nosotros te mostramos cómo se preparan para el regreso a la actividad. Chequeando redes, sábado a las 12:30 por 5RTV. El campo es innovación, tecnología y tradición. Es esfuerzo y trabajo. Y Santa Fe tiene mucho campo. La agenda más completa del agro provincial y nacional está en Haciendo Campo, con Federico Aguer. Los sábados a las 13:30 en el canal de la provincia. La cuarta.
yo. ¿Un Alfredo? ¡No! ¡El 6! ¿Cómo 6? ¿Sexto querrás decir? Tantos libros que lees y no sabes decir sexto. No, Camila, estoy diciendo que la respuesta correcta es el número 6. Eso es trampa. ¿Por qué es trampa? Porque no se pueden decir números en el Dígalo con Mímica. Todo el mundo lo sabe a eso. ¿Cómo que no se pueden usar números? Los números son re importantes. Sirven para un montón de cosas, Piki. Y las letras también. Sí. ¿Por qué será? Esto es un misterio y solo significa una cosa. Hay que resolverlo. Un, dos. Dale, Piki. Dale. Uno, dos, tres. ¡El programa! Tres. Sí, listo. El programa. A lo largo del tiempo, los humanos han usado signos para poder comunicarse, escribir, leer y contar. O para saber cuántos kilos de harina o cuántos huevos se necesitan para hacer una torta. O solo conformarse con los horribles huevos fritos que hace Camila para la cena. Alfredo! La próxima te los haces vos, los huevos fritos, a ver cómo te salen. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Fascinante con el Dr. Alfredo. Y hoy vamos a hablar sobre letras y números. Con letras podemos formar palabras para decir muchas cosas. Podemos decir buen día, podemos decir chau, podemos decir bienvenidos y bienvenidas. Podemos decir hoy es lunes, hoy es sábado. Podemos decir nuestro nombre, podemos decir que algo es lindo o grande. Con las palabras podemos decir muchas cosas. ¿Te gustaría armar carteles con tus palabras preferidas y usarlas para armar oraciones? ¡Impactante! El próximo misterio es mucho más extraño que el peinado de Piki cuando se levanta. ¡Alfredo! En los primeros años de nuestra vida, nuestros padres eligen un nombre y nos entregan un gran número. ¿El número de celular de tan chicos? Ay, dale con el celular. Mirá si va a hacer eso. Está hablando de otra cosa. No, nos referimos al extraño número del DNI. ¿Para qué sirve? ¿Qué es el DNI? ¿Dónde vive la persona que elige cuál número tiene cada uno? ¿Y cómo hace para no confundirse? En el siguiente informe vamos a resolverlo. En nuestro país, cuando un bebé nace, una argentina o un argentino, que luego recibirá un número en su documento nacional de identidad o DNI, el Registro Nacional de las Personas es la oficina que sabe cuántos argentinos y argentinas nacen. Por eso, al nacer una persona, la mamá, papá o responsable tiene que ir al registro civil de su zona a inscribirlo para que el país lo tenga en su lista. También los extranjeros que residen en nuestro país pueden obtener un documento nacional de identidad. Con nuestro documento podemos viajar, ir a la escuela, votar y tener un montón de derechos más. En nuestro documento aparecen nuestros datos y a medida que crecemos, la foto y la firma cambian. Pero las huellas de nuestros dedos no, son las mismas durante toda la vida. Es una forma de reconocernos, porque no existen dos personas en el mundo que tengan el mismo dibujo en las huellas de los dedos. Ni siquiera los hermanos gemelos. Ahora sí, manos a la obra. Armaremos un DNI con el material que elijas. Dibujate a vos mismo o a vos misma como si fuera tu propia foto y anotá tus datos más importantes. ¿Cuándo cumplís los años? ¿Cuántos años tenés?
tu número de documento, cómo es tu dirección, cómo se llama tu localidad. Pedile ayuda a alguien si no te acordás de algunos datos. Y recordá, tener tu DNI es tu derecho y tu obligación. ¿Están preparadas para el siguiente y escalofriante informe? Sí. Bien. Yo tengo miedo. Bueno, Piqui. Man. Seguramente han escuchado alguna vez un mito, una historia extraordinaria, tan increíble que no podemos creer que sea cierta. Como por ejemplo, cuando Camila le duele la cabeza y la panza cuando le toca lavar los platos y tengo que lavarlo yo. O como Alfredo, que duerme con la luz prendida porque se queda leyendo y no porque tenga miedo. En el programa de hoy aprenderemos todo sobre mitos. ¿Qué es un mito? ¿Cómo es un mito? Y lo más importante, ¿cuándo va a lavar los platos, Camila? La respuesta a continuación. Hola, chicas, chicos, yo soy Marcela Sabio. Y además de hacer música, teatro, cuento cuentos. Estoy cumpliendo mi cuarentena en mi casa, que también es la Biblioteca Popular Juglares Sin Frontera. Hoy voy a hablarles del mito. El mito es una narración de hechos maravillosos, en donde sus personajes tienen poderes sobrenaturales. Es decir, que pueden hacer las cosas que no podemos hacer las personas. En los mitos siempre hay dioses, diosas, semidioses, monstruos, héroes que tienen poderes muy, pero muy especiales. Voy a contarles un mito que viene desde México. Dicen que hace mucho, mucho tiempo, el dios mayor Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada, decidió bajar desde el cielo para ver las maravillas que había en la tierra. Y tanto fue lo que vio que caminó, caminó, caminó y se le hizo la noche. Así que se sentó a descansar a la vera del camino y en eso pasó un conejito que al verlo así tan ojeroso le preguntó: ¡Ea, hombre, qué te pasa! Bueno, dijo el dios, estoy cansado y muy hambriento. El conejo le ofreció pasto. El dios le dijo: yo no como pasto, yo como carne. Y el conejo, sin saber que estaba hablando con un dios, no lo pensó ni tres veces. Y le dijo: bueno, si comes carne, puedes comerme a mí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se lo habrá comido? Tienen que cómo termina este mito. Y si no, lo pueden inventar. Pero les doy una ayudita. Se llama el mito del conejo en la luna. Hasta luego. Qué loco esto de los mitos, ¿no? Sí, a mí me encantan las que son de terror o las que como que te asustan, ¿viste? Esas están buenísimas. A mí no, a mí me dan re miedo. A mí me gustan más los, no sé, los de magia, porque son más divertidos, ¿vieron? A mí me gustan más las que tienen algún contenido histórico, como que pasaron de verdad. ¿Y no hay más información? ¿Cómo más información? Sí, de que sigamos investigando acerca de los mitos, me encanta. Sí, ahora viene el ¿sabías qué? De hoy, para ver qué cosas nuevas aprendemos. ¡Vamos! Hola, soy la señora Eliana, docente de nivel primario. ¿Sabías que nuestro nombre forma parte de nuestra identidad? Es una palabra que usamos todos los días. Pero, ¿qué haríamos si no tuviéramos uno? ¿Cómo hablaríamos de nosotros mismos y de los demás? Nuestros nombres tienen un sentido, una historia, vienen de algún lugar. Para escribirlos, usamos algunas letras del alfabeto. ¿Te animás a formar las letras de tu nombre usando medias? Mira, yo voy a formar el mío. ¿Qué letra es? ¿Sabes qué letra es esa? Te invito a que busques medias y formes tu nombre. Este martes y miércoles presentamos DEC, Democracia en Construcción, una producción dirigida por Santiago King, un ciclo de ficción con intervenciones documentales que tiene como ejes la participación, la representación, la identidad y los derechos para reflexionar sobre hechos sociales, políticos y económicos que marcaron los últimos 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina. La transición de la democracia comenzó en 1983 y fue liderada por Raúl Alfonsín. Lo que se intentaba en ese momento
es que el voto popular y el voto ciudadano y la voluntad popular sea el elemento central de ese intento de refundación democrática. La Seguimos en Casa es un programa impulsado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Este miércoles a las 22, capítulos 3 y 4, por el Canal de la Provincia.5.543 5.544 5.545 de olor a pata 5.546 no, 5.546. ¿Qué? ¡Y! ¿Qué te estábamos esperando? ¿Ya sabés de qué vas a hablar? Ay, estuve investigando un montón acerca de la salud. ¿Qué les parece? Está bueno. Sí. A ver qué les parece esto. Resulta que hay un organismo internacional que se encarga de pensar la salud y la enfermedad en distintos lugares del mundo y con esto ayuda a prevenir distintas enfermedades. ¿Quién? ¿La abuela? Ay, no, Alfredo, la abuela no. Ah. Es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué les parece? Genial. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces esta es una investigación que hay que hacer al 100%. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que se llama 100% Camila. Hoy vamos a hablar de la Organización Mundial de la Salud, también conocida como la OMS. O sea, que yo sería la AEF. ¿Qué? ¿Qué significa? Sí, Alfredo el Fabuloso. ¡Cállate! Ay, Alfredo, vaya. Fundada en el año 1948, la OMS es un organismo que depende de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. O sea que yo sería una PLUNSRTUVWXZ. Piki, ¿qué quieres decir? Que sería Piki, la hermana más chica, más genia del mundo mundial entero. Ay, Piki. ¿Qué hace? Esta organización se encarga de organizar las políticas sanitarias de todos los países de diferentes lugares del mundo. Y para eso convocan a diferentes especialistas que se encargan de estudiar e investigar diferentes situaciones de salud, como lo es en este caso el COVID-19, la pandemia. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente tape. Me llamo Pablo del Domenico, soy investigador de CONICET y también soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Allá por el principio del siglo XX empezó a descubrirse que existían patógenos, que existían gérmenes. A partir de ahí se consideró y se descubrió que al estar estos gérmenes asociados con determinadas enfermedades eran la única causa de la enfermedad. A este modelo se lo denomina biologicista, y que empieza a dejar de lado las explicaciones sobrenaturales y empieza a considerar la causa real, pero teniendo en cuenta que existía solamente esa causa, un patógeno que era suficiente y necesario para producir una enfermedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Rivero, soy licenciada en biodiversidad, egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Soy doctora en biología molecular y biotecnología. Para esta unidad, nosotros vamos a estudiar distintos modelos epidemiológicos que nos permiten abordar o entender el proceso de salud y enfermedad. Nosotros vamos a estudiar tres. El primer modelo que vamos a estudiar es el modelo biologicista. El modelo biologicista va a estar relacionado a condiciones propiamente biológicas, donde la persona va a estar considerada como un ser animal, compuesto de células y sistemas y órganos como ustedes ya estudiaron, y la enfermedad va a estar asociada a alguna falla o algún error en ese proceso celular o animal o a nivel orgánico. Entonces es una causa puramente biológica, la presencia o ausencia de enfermedad. Si todo funciona bien, esta persona está sana, no tiene ninguna falla orgánica, y si no, tiene una enfermedad. Se lo considera un modelo reduccionista porque está mirando solamente la condición orgánica o biológica del ser humano y se cree que solamente lo afecta a eso para estar sano o enfermo. El modelo que supera, o un modelo que incorpora más variables, es el modelo multivariable. Surge a mediados del siglo XX y es un modelo que va a considerar, para determinar la enfermedad o cómo ocurre la enfermedad, los factores de esa persona biológicos, los factores del agente etiológico, que puede ser un virus, una bacteria que va a provocar la enfermedad, en un contexto determinado, en un ecosistema. Entonces,
Entonces ya es superador al anterior porque tiene tres variables, una a nivel más individuo, a nivel patógeno y a nivel ecosistema donde se da esa relación. Y después, el tercer modelo que es superador a estos dos modelos anteriores es el modelo de la OMS, el modelo de la determinación social, ¿no?, de la salud. Este modelo, como su nombre lo indica, va a incorporar factores sociales que afectan o no afectan al estado de salud de una persona. ¿Qué queremos decir con factores sociales? Nosotros vamos a comprender que la persona vive en un ambiente determinado, que está sometido a condiciones sociales, culturales, económicas, particulares, y que eso va a afectar de una manera determinada a su salud. Vamos a pensar en condiciones estructurales a nivel de políticas de grupo donde ese individuo vive, si vive en una familia, si estamos considerando si esa familia vive en una sociedad determinada, si vive en un país determinado, va a afectar y va a tener distintos perfiles epidemiológicos asociados a este lugar de pertenencia. Entonces se dice que todas estas variables van a tener que ser consideradas a la hora de pensar planificación de política pública. Como ya vimos, es un modelo mucho más relacionado a cuestiones socioculturales, fundamentales, socioeconómicas. Bueno, eso es todo, que lo disfruten. Al final, esto de la salud es mucho más interesante de lo que yo pensaba, ¿no? Sí, es re interesante. Yo pensaba que salud era lo que uno le dice a otro cuando estornuda. Es mucho más amplio, Piki. Hay distintas maneras de pensar la salud y la enfermedad. ¿Cómo es eso? Claro, con el tiempo se fue modificando esa percepción. Antes se pensaba que estar sano era solo estar bien físicamente. Como yo. Claro, como vos. Pero después también se dieron cuenta que era importante la salud mental. Es decir que, por más de que nosotros no tengamos un resfrío o tos, es re importante saber cómo está esa persona psicológicamente, porque podemos tener un gran estrés o ansiedad. Ah, claro. Por eso se sumaron a los psicólogos y a los psiquiatras al grupo de personas que opinan sobre la salud en el mundo. Está buenísimo eso, Camila, de que estés estudiando sobre la salud, porque es como tener una propia médica en casa. ¿Qué más tenés para enseñarnos hoy? Y no sé, podemos ir al ¿sabías qué? Y aprender más. ¿Qué les parece? Sí. Hola, ¿qué tal? Me presento. Me llamo Verónica Nocioni, soy profe de biología y estoy aquí con ustedes para contarles una curiosidad. Vamos a hablar sobre el modelo biologicista de la salud. Este modelo nos cuenta que muchas veces nos damos cuenta que estamos enfermos o que tenemos alguna dolencia o alguna enfermedad cuando aparecen síntomas, signos de eso, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Pero, ¿sabías qué? No siempre esto ocurre y hay muchas personas que son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener la enfermedad en nuestro cuerpo, portar un virus, pero sin embargo no sentimos ningún malestar, ningún síntoma visible de esa enfermedad. Entonces por eso se llaman asintomáticos. Como por ejemplo actualmente el COVID-19. Portamos el virus, pero a veces no lo sentimos.